those fingers in my hair. That's like I'm here to stare. That strips my conscience bare is witchcraft. And I've got no defense for it. The heat is too intense for it. What would what common sense for it do? 'Cause it's witchcraft, wicked witchcraft. And although I know it's really taboo, when you arouse. Francesc Curella, muy buenas tardes. Bueno, bienvenido Nacho, buenas tardes, ¿qué tal? Es un verdadero honor y todo un placer tenerte de invitado aquí en Entrevistas con Pantuflas, Francesc, de verdad. Gracias, amigo. Igualmente para mí un placer hablar contigo y charlar un ratito después de que la tecnología nos haya tenido entretenidos a los dos. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es cómo estás y cómo llevas este maravilloso confinamiento. Pues mira, lo llevo relativamente bien. Yo pienso que razonablemente bien, quería decir. Intento estar entretenido, ocupado en varias cosas y lo estoy cumpliendo. Tengo un mínimo programa que me hago más o menos, un programa que no es estricto, ni es obligatorio, ni es el mismo cada día, pero sí que intento hacer una hora de ejercicio, meditación, abdominales, estiramientos, un poquito de yoga para lo que yo llamo mantenimiento, digamos, el mantenimiento físico básico para estar un poquito bien, empezar el día un poco bien. Y luego a lo largo del día, pues entre las ocupaciones de la casa, más ir a comprar, más el jardín, que tengo la suerte de vivir en una casa con terreno, entonces ahora en la primavera hay que me da vidilla y me da trabajito. Y luego, bueno, estoy con lecturas, con visionados de películas, de series que tenía pendientes y lectura de libros, se me va el día. Y llamadas con amigos o conexiones de todo tipo. Así que la verdad es que me pasa bastante rápido el día. Muy bien. Oye, pues te veo muy bien para tal como estamos. Bueno, estoy un poquito hasta las pelotas ya. De esto, no, o sea, no estoy mal, pero sí que tengo mono de ver a gente, de abrazar a amigos, amigas, de tomar algo por ahí, de cenar, de ir al cine, de ir al teatro, de salir, claro, como todo el mundo. Pero bueno, estoy metabolizando el tema bastante bien en casa. Muy bien. Bueno, como ya estamos intimando, me voy a sacar el albornoz y vamos a seguir así, más casual. Lo que más echas a faltar sería todo lo que acabas de decir, ¿no? Los abrazos, los amigos, el... Echo a faltar esto, sí, y bueno, y el trabajo también, pero no creas. Bueno, también, claro, porque sí, los actores ya sabes que tenemos el mono este de actuar. Pero bueno, yo me lo tomo bastante con calma. Lo que ocurre es que ahora en el mes de mayo ya tenía que haber estado trabajando y además en Buenos Aires... y me apetecía mucho empezar esto y hacer, luego hablamos si quieres, y claro, tengo el mono de estar en lo mío, pero yo en mi casa no me aburro y me entretengo bastante y tengo bastantes cosas por hacer, como te he contado, así que en este sentido lo llevo bien, pero ya con ganas de vida social y de volver al curro, sí. ¿Qué has descubierto, ya has dicho que tienes muchas cosas, ¿te ha dado para descubrir algún hobby nuevo? ¿Papiroflexia, numismática, macramé? El único hobby casi, algo que estoy haciendo ahora y que no había hecho nunca, es con un amigo jugar a la palabrados. Ah, muy bien. Al juego de apalabrados, de vocabulario, de buscar palabras y combinarlas, bueno, ya sabéis. Sí, como el Scrabble. Sí, ese, con un amigo y tal, llevamos un mes allí haciendo partidas de apalabrados y esto es entretenido, ¿no? El resto es lo que te he dicho, no he descubierto ningún hobby diferente de los que ya tenía. Muy bien.
¿Y podrías dar algún consejo, aparte de todo lo que has dicho, de tener una rutina por la mañana, algún consejo que a ti te haya funcionado, que sea un poco raro, que nos ayude a volvernos un poco menos locos durante esta época y sí, con lo que viene? Bueno, yo no soy mucho de dar consejos porque profeina tengo para mí, ¿no? Bastante trabajo tengo para mí. Entonces, no me atrevo mucho a dar consejos, pero podría decir que, claro, a mí lo de la meditación o el intento de hacer una mínima meditación y un poco de relajación, esto siempre ayuda. Realmente esto ayuda y empiezas el día de otra forma si te ha cundido, ¿no? Si te ha cundido el yoga o la meditación o lo que hagas, ¿no? Esto lo recomiendo como porque de alguna forma destensa el cerebro y el cuerpo está más sintonizado. Pero como filosofía, como actitud, cuando decía antes de que esto de este confinamiento depende de cómo lo metaboliza cada uno, cada persona, unos se desesperan, otros le están sacando provecho, otros están simplemente en actitud pasiva. Es importante la actitud que tú tengas ante este tiempo que tienes por delante, que tienes que llenarlo, ¿no? Es importante estar ocupado en cosas desde los trabajos de la casa hasta las aficiones que tú puedas tener, los hobbies, hasta los que he dicho, ¿no? La lectura o el cine o la música, escuchar música. Pero hay aquí una actitud mental que, entroncando con las clases de filosofía de Merlí, hablaría de la ataraxia. Y la ataraxia es ese estado de dejar fluir y de no afectarse demasiado por la coyuntura, por lo que nos rodea. Ni para la euforia, ni para la desesperación. Encontrar un punto de equilibrio, que es cierto que cuesta, que puede costar, porque en la situación que estamos viviendo ahora es fácil intuir el futuro próximo que nos espera, ¿no? Y pintan bastos en muchos terrenos. Entonces es fácil agobiarse, es fácil preocuparse y especular ante una situación futura próxima, pero no vale para nada especular y agobiarse antes de tiempo, antes de que ocurran las cosas. Es un error agobiarse y angustiarse por algo que todavía no está pasando, sino que intuyes que va a pasar, pero todavía no está pasando. Entonces, bueno, no estoy diciendo nada del otro mundo, pero el famoso presente y un presente con una actitud un poquito más. Por eso la meditación ayuda, que esa ataraxia, que es un término latino, que significa eso de dejar fluir y de no intentar que no te afecte demasiado las cosas, ni para lo malo ni para lo bueno, ¿no? Ahora te voy a hacer una pregunta seria. ¿Qué opinas? No que las otras no lo fueran, me refiero. ¿Qué opinas de una sociedad que durante décadas ha maltratado, sobre todo sus políticos, a las cajeras, a las limpiadoras, a los transportistas, al sector médico, y que encima esos políticos mismos se comportan como se comportan y ganan lo que ganan? Pues has dado en el clavo, amigo, en una de las cuestiones que ahora mismo se están viendo, ¿no? Se está viendo el desastre de la gestión pública, de la administración de los intereses de los ciudadanos. O sea, bueno, ya hemos visto cómo el sistema sanitario ha entrado en una. Claro, ha pasado algo que no nadie preveía y que el sistema sanitario ha estado al borde, al punto del colapso, pero o lo ha estado en algunos lugares. Pero es verdad, toda esta gestión de la sanidad en concreto, por no decir las otras que has mencionado, bueno, no sé, eso como mínimo lo que tiene que hacer es un poquito a abrir los ojos a la gente, ¿no? Y tener un poco una perspectiva crítica ante cómo se han hecho las cosas. Es cierto que no vale para nada flagelarse, o vale para poco flagelarse y decir qué mal lo hemos hecho, qué mal lo hemos hecho. No, estamos en un momento donde lo que necesitamos precisamente es positivismo, positividad y mirar hacia adelante, pero hay que resolver también problemas y hay que tapar agujeros y arreglar desperfectos, ¿no? Y en su momento,
en su momento pasar cuentas, ¿no? Pasar cuentas con quien ha hecho las cosas mal. Esta sociedad, y en concreto la nuestra, pero en general la sociedad occidental, la sociedad capitalista está hecho unos zorros. O sea, el capitalismo está a tope, pero la sociedad, la civilización occidental está hecho unos zorros. Entonces, bueno, con esta crisis que nadie esperaba, de pronto han salido a la luz todas las mierdas, ¿no? Es como si se hubiera levantado la alfombra y sale toda la mierda debajo de la alfombra. Con una crisis como esta ha destapado pues lo mal que se hacían las cosas. Yo creo que es una cosa ya de sistema estructural, ya se ha hablado mucho sobre esto, es endémico, hay muchos males ahí, y encima en nuestro país, pues claro, tenemos unos políticos y unos administradores. No quiero generalizar, amigo Nacho, no quiero generalizar en esto, pero, hostia, tenemos un currículum aquí en nuestro país de delincuentes y de descerebrados y de corruptos. O sea, es tremendo, ¿no? Es tremendo. Por eso digo que habrá que pasar cuentas. No quiero generalizar, ¿eh? Está claro que hay políticos, seguro que con buenas intenciones, pero solo hace falta ver los datos, los sueldos, estos políticos que de pronto dicen, bueno, para la ética me voy a quitar las dietas. Mamón, y un cirujano y un médico está cobrando lo que cobra, y tú te quitas las dietas y ya te parece que haces una cosa ética. O sea, hay mucho mamón en este país, mucho mamón y mucho delincuente con cargos de responsabilidad, y me estoy calentando. No te quiero calentar. Entonces, la pregunta que te iba a hacer, que parece que es obvia, porque ¿crees que saldremos como una sociedad mejor de todo esto? Porque todo eso de pasar cuentas, ¿no crees que también olvida muy fácilmente esta sociedad? Sí, eso es. Se olvida porque las prioridades serán, oh, por favor, ya que acabe el confinamiento y volver a lo de antes. Volver a lo de antes es una entelequia, nunca será como antes. Esa normalidad o nueva normalidad, que es una expresión nefasta, ¿qué coño significa la nueva normalidad? No, es un oxímoron, nada. Lo que sea que venga después va a ser otra cosa, y creo. Y habrá cosas que igual mejoran y cosas que no. Pero soy bastante escéptico en cuanto a creer en los cambios colectivos. Yo más bien confío, no es que confíe, yo creo en los cambios individuales. Como vuelvo a lo de antes, si cada persona metaboliza este confinamiento y ese tiempo que tiene para reflexionar sobre determinados temas, y algo ocurre en uno mismo y puede ponerlo a la práctica de una forma consciente y voluntaria al acabar este periodo de crisis, uno a uno, la suma de las personas que en su medida, en su personal, campo, sí, actuación campo y tal, pueden sumar cambios. Pero yo dudo, bueno, es posible que haya algunas iniciativas políticas o de administración en la sanidad o en determinados sectores en el ecosistema también, en las cuestiones de la ecología, que va a ser necesaria, que van a ser necesarias medidas. Seguramente es posible que se tomen en función de lo que ha ocurrido, porque lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo es suficientemente grave y afecta a todo el mundo. Entonces, el hecho de que afecta a todo el planeta prácticamente es una gran lección de humildad. Y pienso que hay que realmente sacar conclusiones, pero pasar a la acción. O sea, no solamente hay que hacer algo después. Y los responsables políticos tienen que hacer, pero también la ciudadanía, el pueblo, tiene que saber movilizarse, o quizá tendremos que movilizarnos de verdad y actuar y dar caña y presionar a los gobernantes para que hagan lo que tengan que hacer. Es que creo que ha llegado un momento de trincheras otra vez. Además, estaremos en una recesión económica potente que va a durar lo que dure, y que por el camino se va a quedar mucha gente, y no te hablo ya de nuestro sector, el sector de las artes escénicas o del audiovisual en el terreno de la cultura, pero bueno, este es otro tema. No lo sé, me estoy alargando mucho, Nacho, en las respuestas. Siempre es interesante escuchar a un profesor de filosofía. No, ¿eh?
Que siempre es interesante quieres? Escuchar a un profesor de filosofía. Ya, pero no lo soy, no lo soy. Solo soy un cómico. Solo soy un cómico. Ah, los cómicos. Ese gran Fernando Fernán Gómez vagando por los caminos, sí señor. Madre de Dios, el faro, nuestro faro, Fernán Gómez. Muy grande. ¿Cómo y cuándo, pero sobre todo cómo, no te pido que seas pitoniso, pero cómo vislumbras la vuelta precisamente a lo que decías ahora, ¿no? A volver a trabajar de el sector audiovisual, el cinematográfico, la tele y lo más jodido, que por lo que parece evidente, es el teatro. No sé, no sé si tengo unos criterios así o unas, tengo los datos que tengo. Se supone, se parece que el sector audiovisual es lo que se puede ir recuperando primero, los rodajes, pero también no está claro, tampoco está claro que se pueda rodar y que se tengan que cambiar, los guionistas tengan que cambiar secuencias porque los actores no se pueden tocar, no se pueden acercar. Entonces, eso también lo veo como absurdo. Entonces yo no sé si esto va a tener que ser así, ya no es lo mismo, pero bueno, es posible que se vuelvan a recuperar primero los rodajes. Algún tipo de espectáculo de artes escénicas se va, o hay la intención de recuperarse ya de cara a los próximos meses, también con limitación de distancias entre el público, con menos aforo en el patio de butacas y tal, pero bueno, va a ser raro todo va a ser muy raro. Es posible que lo que se dinamice más rápido sea la industria audiovisual, pero está claro que las artes escénicas, teatro, danza, música en directo, todo eso está jodido y va a tardar en normalizarse, y va a tardar siempre en función, y el tiempo que vaya a tardar será en función de la cuestión sanitaria, que es lo que primero prevalece, ¿no? O sea, hasta que no haya cifras y no haya datos objetivos de que esto ha bajado y yo qué sé, el número de contagios, no sé, hay que llegar a una situación en la que todavía no estamos. Pero yo no me atrevo a decir nada, a aventurar cómo vamos a estar trabajando, cómo será la vuelta a un cierto dinamismo. Va a ser lenta, compleja y en diferentes sectores, unos mejor que otros. Y no sé cuánto se puede alargar, porque también está el miedo a que de pronto esto ahora mejore un poco en verano y en otoño haya un posible rebrote. Es que no lo sé. Es que la cuestión sanitaria es que es la que domina, porque de pronto si las mutaciones o los rebrotes, o llámale como quieras, esto nos puede modificar todo, ¿no? Sí. Una curiosidad. Mirando Francesc Orella en IMDb, solamente hay 143 entradas solo como actor. Empezaste, tienes una carrera muy larga. Estuviste incluso con Rosa María Sardá en el Ahí te quiero ver, en los inicios. Luego estuviste en uno de los primeros, bueno, de hecho en el segundo culebrón o telenovela que hizo la televisión catalana, TV3, que fue Secrets de Família. Sí. ¿Qué te enseñaron, sobre todo como eran tus inicios, era o al principio de tu carrera, qué te enseñó trabajar en un culebrón, en una telenovela? Bueno, mis inicios fueron en teatro, básicamente. La tele vino un poquito después. Pero bueno, la pregunta que me has hecho, trabajar en un culebrón, hombre, la televisión tiene sus... ha cambiado, porque ahora la televisión es otra cosa y se parece más al cine y las movies y las series y todo esto es distinto ahora de cuando yo empecé con televisión en los 80, y más un culebrón, porque un culebrón es un tipo de producción televisiva de rodaje, de emisión diaria y por tanto también de grabación diaria y de mucha acumulación de secuencias en plató, básicamente. Bueno, los exteriores no, pero los interiores son en plató, eran en plató. Y bueno, el ritmo de trabajo de la televisión es bastante a destajo, es un poco hacer churros, ¿no? Es venga, pam, 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 hoy hay que hacer 12 secuencias, ¿no? Y claro, por un lado es un poco una máquina y no acabas de estar, de tener la libertad también de poder
crear también y dejar que tu personaje vuele un poco, como puedes hacerlo en teatro o como puedes hacerlo en cine. En televisión estás más constreñido y en un culebrón todavía más, pero se aprende, se gana mucho oficio, ¿no? Eso está claro. Se aprende a relacionarte con la cámara, con la iluminación, con todo el aspecto técnico. O sea, es una escuela como otras, y en concreto para la cámara es una escuela interesante, sí. Luego, bueno, evidentemente, antes empezaste con el teatro, seguiste haciendo teatro, películas, y llegaste a una serie que se llama Merlí, producida por la Televisión de Cataluña, que, bueno, supongo que el éxito desbordante sorprendió a propios extraños. No sé cómo te pilló, porque además luego se emitió en España, más éxito en todo el mundo porque se la quedó Netflix. ¿Cómo llevas o cómo llevaste el éxito desbordado de Merlí? Hostias, que hemos pasado de Secrets de Familia en los años 80 a Merlí en 2020, 2000 ahora, o 2015 que empezamos a grabar. 2015, claro, en medio hay todo sí. Muchos años, ¿eh? Pero bueno, vamos a hablar de Merlí. Merlí me cayó con 58 años y con 40 y pico de carrera. Yo empecé a los 21, voy a hacer 63, así que 42. Bueno, entonces hace 5 años me cayó esa serie, Merlí, y ese personaje que es una gozada, tengo que decir que yo lo he vivido como un regalo, ha sido un regalo para mí de pronto que me aparezca ese personaje con el que me sentí muy identificado y muy, muy cercano desde el principio, y es un personaje que ya me atrajo muchísimo cuando lo leí en los dos primeros capítulos. Ya me divertí mucho viendo, leyendo los capítulos y leyendo las partes de Merlí. Ya me imaginaba, me sentí muy cercano en el sentido del humor, en su manera de actuar, Peter Panesca con las mujeres, a veces las manipulaciones y las trampas que utilizaba Merlí me divertían incluso sus defectos, ¿no? Merlí es un personaje con virtudes y defectos, evidentemente, como todo el mundo, pero que sus defectos me gustaban. No tenía mala hostia, era un tío que se equivocaba y podía manipular y podía predicar una cosa y en su vida privada hacer otra, pero eso es muy humano, eso es muy, también muy reconocible. Así que también me gustaban mucho sus defectos. Y bueno, todo el tema de la filosofía aplicada a la vida actual, la enseñanza de la filosofía tal como él lo hacía, como un tipo, un profesor provocador, anticonvencional, gamberro, crítico con el sistema educativo, todo eso, yo comparto personalmente, Francesc Orella comparte con Merlí bastantes criterios sobre algunas cosas relativas a la enseñanza, y la manera de enseñar de Merlí también me parece divertida. Es radical porque es ficción y es un personaje extremo, pero sí que es verdad que apela a que el sistema educativo tiene que reestructurar y tiene que mirar muy bien los métodos de enseñanza, ¿no? Claro. Intentar motivar y atraer al estudiante, al alumno, que se sienta atraído por la materia, y eso el profesor tiene mucho que ver. Sin duda. Pero bueno, ha sido un trabajo la serie entera, ya no solo el personaje, sino todo el equipo que ha hecho Merlí. Ha sido un regalo todo, o sea, desde el primero, Eduard Cortés, el director, Héctor Lozano, que es el responsable, que es el creador, el guionista, que ya escribió un material brutal. Ya me di cuenta de que aquel material era muy bueno, era muy atractivo, muy diferente, y que valía la pena disfrutarlo y hacerlo bien. Y lo que pasa es que no pensábamos en ningún momento que llegaría a donde ha llegado, ¿no? Pero se creó un equipo y una química con todos, actores técnicos, todos, actores jóvenes, actores adultos, hubo una conciencia de equipo y una energía muy positiva por parte de todo el mundo, y esto se nota. Todos éramos conscientes de que estábamos haciendo algo que podía ser bonito y que podía gustar, y porque a nosotros nos gustaba. Entonces creo que dimos todo lo mejor, todo el equipo, ¿no? De nosotros, todo lo mejor. Fue una carambola de aciertos, Merlí, pienso, una carambola de aciertos en la concepción de la serie y en el equipo que la hizo.
Y una curiosidad, ¿te sobrepasó en algún momento durante la serie, cuando se estaba emitiendo y seguíais rodando, te sobrepasó en algún momento el éxito? ¿A ti o no. a...? No, 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 yo creo que íbamos, no, éramos conscientes de que, bueno, ya cuando vimos que la primera temporada hizo unas audiencias brutales y gustaba tanto, hombre, eso lo que produce es satisfacción. Satisfacción, confianza en lo que estás haciendo, la responsabilidad de que la segunda temporada esté al mismo nivel o más que la primera, pero todo el mundo estaba contento, satisfecho de que aquello que en lo que creíamos resultó funcionaba. Realmente funcionaba, ¿no? Pero no, no, no nos sobrepasó. Lo que está sobrepasando es ahora cuando a posteriori, después de haber terminado en el 2017 la tercera temporada, en el 2018 Netflix compra la serie y empiezan a llegar inputs de que en Latinoamérica la serie está petando brutal, ¿no? Arrasando, especialmente Argentina, ¿no? Pero vamos, Argentina y Chile se están llevando la palma, y México, y Uruguay, y Colombia, y Latinoamérica en general, pero Argentina y Chile es a la cabeza. Argentina es brutal lo que ha ocurrido con la serie. Y todavía ahora, ¿eh? Todavía ahora están la gente, desde que está en Netflix, claro, esto ya, hay gente que la ha visto 3 y 4 veces y no es una animalada. Yo puedo contar encuentros que tuve en Montevideo, que fui el año pasado, y a Perú por trabajo en el rodaje de una serie, y es brutal y emocionante, ¿eh? Emocionante, de padres con hijos que se me abrazan diciendo lo que ha significado para los chavales esta serie, cosas como que chavales con depresión la serie les ayudó a levantarse. Bueno, es bonito, es muy muy potente ver que una serie de ficción haya conseguido bastante más que puramente, que no solamente entretener, sino que ha conseguido en Latinoamérica, y es posible que aquí en España también en algún caso, ha llegado a los corazones, y como me describen a veces periodistas argentinos, que ya sabes que son muy finos con la palabra, han entrado por las grietas de las personas, la luz de la serie Merlí se coló por entre las grietas y las rendijas de las personas. Son imágenes muy bonitas. Ha conseguido mucho más de lo que nos pensábamos. Qué guay. No, oyéndote suena fantástico. Me gusta volverte un poco loco, ya lo sabes, Francesc, ir para atrás y para adelante. Participaste en una de las series, o de las primeras series, yo diría, con fundamento, ¿no?, de las televisiones de aquí, de España, que es El Comisario. Entonces, sí. ¿Cómo ves ese cambio desde, no sé, periodistas, El Comisario, podríamos decir que están entre las primeras series de aquí, más o menos, ¿eh? Seguro que me dejo. Pero ¿cómo ves el cambio precisamente de eso que has dicho, que la televisión ya no es como antes? ¿Cómo ha progresado del Comisario a las series actuales? Merlí, bueno, La Unidad. El salto y la evolución ha sido evidente, y una progresión geométrica en cuanto a todo ha sido exponencial, ¿no? La palabrita esta que está de moda. Sí, claro, sí, hay muchas palabritas que se ponen de moda. Hombre, claro, la ficción en España, bueno, y las series en concreto, ha mejorado todo muchísimo, porque hay mucho talento. Hay mucha gente buena en este país, en guionistas, en actores, en directores, en cámaras, en fotografía, toda la parte técnica. Creo que aquí se ha sembrado mucho durante años y ahora se está recogiendo los frutos. Hay una profesionalidad y un nivel muy bueno, y no es algo que diga yo solamente, sino que desde Sudamérica me lo dicen mucho, ¿no? Me lo comentan mucho, la ficción española, el nivel que ha cogido, sea series, como decías, pero también en cine, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que responde a una realidad, y es que ha evolucionado la televisión, y lógicamente las series y los guiones y las historias que se cuentan tienen que tener ya un nivel también más alto, ¿no? No podía haberse estancado, era lógico que fuera a más. Y sí, el cambio es brutal, y la televisión ahora, que se hace televisión como cine, y más ahora con las plataformas, que sabes que aquel producto que estás grabando puede llegar a millones
y millones de personas. O sea, el hecho de trabajar en TV3 o en Televisión Española no es lo mismo que estar grabando una cosa para una plataforma que puede verlo. O sea, ese grado de difusión global que puede tener nuestras producciones es importante, es un cambio cualitativo importante y de responsabilidad sobre el nivel de calidad que tiene que tener lo que haces, ¿no? Porque sabes que lo va a ver mucha gente y que hay mucha oferta de series, y si haces un cagarro, la gente cambia de serie y ve otra, ¿no? Eso está claro, ¿no? Entonces, claro, el nivel de exigencia para todo el equipo, y eso es bueno, ha subido, y bueno, y eso va a más, en principio va a más. Ha revolucionado las plataformas, ha revolucionado digitales, ha revolucionado el audiovisual, claro, para todo el mundo, ¿no? Y esas series que decías, bueno, sí, El Comisario y todo eso fue un entreno, eran series de calidad por cómo se hacían entonces las series, ¿no? También estuve en Estación de Jazz, que fue una serie que funcionó muy bien muy aquí importante en la televisión catalana también, sí. Y movies, se hicieron muchas movies hace unos años, movies y miniseries de 2 episodios o 3. Y dirigiste, que esto no tenía ni idea, en 2008 dirigiste un corto. En 2006 creo que era. Que 2006. Terminó el, pues 2006. IMDb, sí, está mal. Es el único corto que he hecho. Y no porque, y me he quedado con ganas de hacer más, y todavía si tienes el gusanillo. Tengo el gusanillo, nunca he querido plantearme, no me he planteado la dirección en serio, no, yo soy actor y mi pasión es interpretar, y creo que cada uno sirve para lo que sirve. Lo que ocurre es que este corto que hice, Letargo, fue una cosa personal que yo tenía con el actor, el único personaje que aparece en este corto y que ya murió, un gran amigo, bueno, era algo que tenía personal con él. Ese corto, ese actor que murió, se llamaba Bubi, Víctor Guillén, alias Bubi, un hombre muy especial, un gran amigo de Mario Gas, de Vicky Peña, de Mónica López, de bueno, una serie de amigos que compartíamos con él muchas cosas. Junto con Mario empezaron en el teatro juntos, y fue un actor que conocí en un montaje de Mario Gas, la ópera de Tres Ras, de Bertolt Brecht, en el Romea, montaje mítico. Allí conocí a Bubi, y Bubi era un tipo muy, muy especial por la vida que había tenido, por su microuniverso, por su aspecto físico, por su salud, que también era lo pasó mal. Pero tenía un sentido del humor y un mundo propio muy, muy rico y muy sugerente, y siempre pensé que tendría que hacer algo con él, porque yo había hecho muchas películas, yo hice muchas películas en Super 8, ya, como actor y como director algunas también. Entonces tenía training ya de haber hecho cortos, pero en Super 8 era un mundo amateur que no... Y esta vez con Bubi yo quería hacer algo ya más serio, y bueno, encontré la producción en Marta Esteban, de Messidor Films, de Imposible Films, y Ovidio, y hice ese corto de 9 minutos donde solo aparece Bubi y su perra. Bubi vivía siempre con su perra, con una perra, y bueno, la película es un poco un docuficción, es medio verdad, medio es mostrar a un personaje como era Bubi, pues un personaje de los que hay muchos en las urbes, ¿no? Un personaje, los perdedores, los losers, ¿no? La gente vulnerable, la gente jodida, outsiders, que están viviendo en una gran ciudad y que no tienen ninguna perspectiva de futuro. Y bueno, en esa situación de ese personaje, pues le ocurre algo que le puede cambiar el destino. Bueno, ese era el corto. Se llama Letargo, por si alguien lo quiere ver, está en YouTube. Perfecto, pero, tomamos nota. Sí, pero en YouTube en YouTube no lo aconsejo mucho verlo, porque también no están los créditos y se puede ver, pero bueno, no está del todo. Se pasó a YouTube cuando todavía no estaban los créditos puestos. O sea que ya tienes deberes en este confinamiento, que subir el corto a YouTube con los créditos. Se lo diría Marta Esteban, esto sí, que yo claro, que lo voy a ayudar. Hey, you little witch!